En el marco de la visita del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana Roberto Campa Ciprián, el gobernador César Duarte y el fiscal del estado Carlos Manuel Salas realizaron un recorrido por las obras de construcción del Centro Estatal de Control y Confianza del Estado de Chihuahua, C3, que se edificará con una inversión de 226,5 millones de pesos. La visita al C3 se efectuó en el marco de la gira de trabajo que el funcionario federal realizó por Chihuahua. Las instalaciones del C3 tendrán un total de construcción de 5.127 metros cuadrados, de los cuales 2.303 corresponden a la. Planta baja, 1603 al primer nivel y 1220 al segundo nivel. Además, se colocarán áreas verdes por un total de 1.800 metros cuadrados, un estacionamiento para personal y otro para visitantes, con un total de más de 7.000 metros cuadrados. La planta baja incluirá 12 cubículos de entrevista, cuatro cubículos de registro de voz, auditorio, rayos X y dos Digiscan. En el área de toxicología, habrá cinco consultorios médicos, tres cubículos de toma de muestras, uno de audiometría, un laboratorio toxicológico, la dirección de toxicología y la dirección médica. En esa misma planta baja también estarán el área de entorno socioeconómico, el archivo, el cuarto de máquinas, registro y recepción. El primer nivel del edificio albergará 21 cubículos de poligrafía y la zona de monitoreo de poligrafía, monitoreo de psicología, sala de juntas y 17 cubículos de psicología. Asimismo, en el segundo nivel se tiene contemplado situar el centro de control, las áreas administrativas, la dirección general y el área de los empleados.